Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a realizar esta puntilla de una sola vuelta. Para esta puntilla comenzaremos con 11 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahora tomo mi tela y aquí en la primera marquita hago medio punto. Así. Ahora tres cadenas, medio punto en la segunda marquita. Ahora giramos, hago dos cadenas, cargo mi gancho y aquí en la primera cadena comenzamos a trabajar con los macizos. Vamos a hacer cuatro macizos, un macizo en cada cadena. Llevamos dos. Tres, y cuatro. Ahora dos cadenas, cargo mi gancho, dejamos dos cadenitas en medio, una, dos, y en la tercera nuevamente seguimos con los macizos y vamos a hacer nuevamente cuatro, trabajando sobre cada cadena. Una vez que ya tenemos esto así, giramos, subimos con tres cadenas, trabajo un macizo encima de los que están abajo, que son cuatro. Dos cadenas, un macizo. Nuevamente dos cadenas, cargo mi gancho, dejamos dos macizos en medio y en el tercero, así. Ahora aquí en este espacio trabajamos dos macizos, un macizo más en el medio punto, así. Dos cadenas, cargo mi gancho y nuevamente un macizo en el medio punto, así, medio punto a la tela, así, tres cadenas, medio punto a la tela. Así, giramos. Aquí siempre vamos a hacer este espacio o este triangulito cuando estemos aquí en la base. Entonces dejamos dos cadenas, un macizo en el medio punto. Así. Ahora aquí en el espacio van estos macizos. Aquí dentro hacemos dos macizos. Y el último macizo en este primer macizo. Así. Ahora dos cadenas. Dejamos dos macizos en medio. Y un macizo en el último. Dos cadenas. Un macizo. Para ir formando estas casitas. Dos cadenas. Un macizo. Y nuevamente trabajamos encima de los macizos que están abajo.
así. Ahora giramos, subimos con 3 cadenas y nuevamente trabajamos sobre los macizos que están abajo. Nuevamente vamos a hacer casitas encima de estas 3. Aquí encima de estos macizos también hacemos otra casita, que es la casita que aumentamos, y dejamos en medio 2 macizos, así. Nuevamente en este espacio 2 macizos, un macizo en el medio punto. El aumento, que es este triangulito de 2 cadenas, un macizo en el medio punto nuevamente, así, medio punto a la tela, tres cadenas, medio punto a la tela, así. Giramos nuevamente y volvemos a repetir lo mismo. Aumentamos el espacio con 2 cadenas, un macizo, hacemos los macizos en este espacio. Las casitas, así, y nuevamente trabajamos con un macizo encima de los que están abajo. Giramos y nuevamente subimos con 3 cadenas y un macizo encima de los que están abajo. Así. Ahora aquí contamos las casitas que tenemos, 1, 2, 3, 4, 5. Una vez que ya tenemos 5 casitas, vamos a bajar con macizos y vamos a hacer 2 macizos dentro de la casita, 1, 2, uno encima del macizo. Nuevamente 2 dentro de la casita, 1 encima del macizo, y así vamos a estar bajando encima de cada una de las casitas con estos macizos. Una vez que ya trabajamos sobre la última casita, aquí sigue una casita y hacemos 2 cadenas, dejamos en medio 2 macizos libres
y en el tercero, así. Ahora dentro de este espacio los dos macizos, un macizo aquí en el medio punto, dos cadenas, nuevamente un macizo en el medio punto y medio punto a la tela. Así, tres cadenas, medio punto a la tela, giramos, hacemos las dos cadenas para hacer este triangulito que siempre lo vamos a hacer, no se nos vaya a olvidar. Dentro de este espacio sabemos que siempre van a ir estos macizos. Hacemos dos cadenas, dejamos dos macizos en medio y en el último el macizo. Ahora aquí dentro de esta casita trabajamos dos macizos dentro, y el último macizo en este primero. Ahora aquí vamos a hacer cuatro cadenas, 1, 2, 3, 4. Ahora aquí vamos a hacer medio punto y vamos a contar 1, 2, y en el tercero, sin contar el primero, medio punto, así. Aquí notamos, trabajamos sobre el macizo que sigue esta línea. Ahora vamos a girar, hacemos medio punto hacia las cadenas, subimos con tres cadenas, cargo mi gancho y hacemos tres macizos. Contando las cadenas serán un total de 4, pero vamos a dejar abiertos. Tenemos 3 y 4. Cerramos todos juntos, así. Ahora vamos a girar nuevamente y hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Medio punto. Aquí donde cerramos todos los puntos. Así. Ahora 3 cadenas. Y vamos a contar aquí sobre estos macizos. Sin contar este donde hicimos el medio punto, dejamos 2 libres. Y en el que sigue, medio punto. Y aquí nuevamente notamos, trabajamos sobre la siguiente línea, dejando dos macizos sin trabajar en medio. Ahora giramos, cargo mi gancho y trabajamos dos macizos hacia el arito que formamos. Así. Ahora 3 cadenas para bajar, medio punto, nuevamente subimos con 3 cadenas, trabajamos 2 macizos, 1 y 2, nuevamente bajamos con 3 cadenas, medio punto. Nuevamente repetimos lo mismo. Bajamos con 3 cadenas. Nuevamente repetimos lo mismo.
Aquí ya tenemos 4 pétalos. Nuestra flor es de 5 pétalos. Aquí en este último pétalo vamos a trabajar nuevamente los macizos abiertos. Y vamos a hacer en total 4 contando las cadenas. Tenemos 3 y 4. Los cerramos todos juntos. Así. Ahora cargo mi gancho y sobre estos 4 macizos vamos a trabajar un macizo encima de cada uno. Y aquí les voy a mostrar. Estos macizos son estos de aquí. Aquí notamos que tenemos una casita y es esta de acá. Ya que trabajamos los 4 macizos encima de los que están abajo, vamos a hacer 2 cadenas para formar una casita. Un macizo. Ahora nuevamente aquí otra casita. Así, los macizos que van en el triangulito, el macizo que va en el medio punto, 2 cadenas para formar el nuevo triangulito, el macizo ahí mismo en el medio punto y medio punto a la tela. Así es como vamos. Nuevamente 3 cadenas, medio punto a la tela, giramos, hacemos las 2 cadenas para el triangulito, los macizos que van dentro del triangulito. Así, continuamos con casitas. Así. Ya que llegamos a donde están estos macizos, trabajamos con un macizo encima de los que están abajo. Ahora aquí vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. En medio del pétalo, medio punto y nuevamente 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. En medio del siguiente pétalo, medio punto. Y nuevamente 5 cadenas. Ya que tenemos las 5 cadenas, ahora vamos a contar a partir de donde está este medio punto. 1, 2 y en el tercero medio punto. Siguiendo la línea de la casita. Ahora aquí vamos a hacer 3 cadenas. Y vamos a dejar 2 macizos en medio y en el tercero, que es el que sigue esta línea donde está la casita, hacemos medio punto. Ahora giramos y vamos a hacer 6 macizos sobre las cadenas. Contando estas cadenitas va 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
cargo mi gancho y me paso las siguientes cadenas, donde también hacemos 6 macizos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nuevamente cargamos nuestro gancho y nos pasamos a las últimas cadenas y también hacemos 6 macizos. Ya que terminamos, cargamos nuestro gancho y hacemos un macizo encima de estos 4 que siguen. Aquí sobre estos macizos hacemos una casita más. Aquí en el espacio, los dos macizos. El macizo en el medio punto. Dos cadenas. Un macizo en el medio punto. Y medio punto a la tela. Así. Aquí ya llegamos a la esquina. Nuevamente hacemos 3 cadenas. Medio punto aquí mismo donde hicimos el medio punto anterior. Y así nos quedará en la esquina. Giramos. Hacemos el aumento, que es el triangulito, con 2 cadenas, un macizo en el medio punto. Así. Los macizos dentro del triangulito. Y nuevamente trabajamos con casitas. Una vez que ya llegamos a la parte donde están los macizos, trabajamos sobre los primeros 4 macizos. Aquí llevamos 2, 3 y 4. Vamos a hacer 2 cadenas, cargo mi gancho y esto, y vamos a contar a partir de los macizos que están sobre las cadenas. Dejamos 1, 2 y aquí en medio hacemos el macizo. Nuevamente 2 cadenas, dejamos nuevamente 2, 1, 2 y el macizo. Nuevamente 2 cadenas, dejamos 2 y el macizo. 2 cadenas, dejamos 2 macizos y el macizo. Así vamos a trabajar hasta llegar a este extremo.
Una vez que estamos en la última casita, vamos a hacer dos cadenas para formar la última casita y hacemos el medio punto, contamos 1, 2, 3 de arriba hacia abajo y en el número 4 hacemos medio punto, así. En total nos van a salir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casitas. Ahora subimos con 3 cadenas y hacemos medio punto hasta la parte de arriba. Giramos. Hacemos 3 cadenas. Cuidamos la cadena número 3 y hacemos otras 3 cadenas. Medio punto en la número 3 para formar un piquito. Así. Ahora cargo mi gancho. Y hacemos 3 macizos sobre estas cadenas que utilizamos para subir. 1, 2 y 3. Cargo mi gancho y en este primer macizo hacemos este macizo y nuevamente subimos con 3 cadenas. Cuido la tercera y repetimos 3 cadenas más para un piquito. Medio punto en la número 3, así. Cargo mi gancho y nuevamente 3 macizos sobre este macizo que hicimos hace un momento. Así. Nuevamente repetimos lo mismo sobre cada uno de los macizos. Ya que terminamos toda esta vuelta y estamos aquí en el último motivo, cargamos nuestro gancho y vamos a trabajar encima de estos 4 macizos. Aquí les muestro. Esta vuelta es la que vamos a bajar con puros macizos, como acá. Ya que tenemos las 5 casitas, 1, 2, 3, 4, 5, bajamos con puros macizos. Les recuerdo, van 2 macizos dentro de la casita, un macizo encima del macizo, y así vamos a bajar. Una vez que terminamos de trabajar sobre cada una de las casitas, bajando con los macizos, aquí si trabajamos derecho, vamos a volver a repetir lo que sería a partir de aquí, todo nuevamente. Esta parte es esta de acá, entonces tomemos como base esta que ya hicimos para repetir nuevamente lo mismo. Aquí a mí ya me tocó la esquina, entonces aquí voy a repetir lo mismo nuevamente, aumentando motivos para que logre dar la vuelta. Entonces aquí hacemos la casita que sería esta casita de aquí, la vamos a hacer acá. Dos cadenas, un macizo en el medio punto. Medio punto a la tela. Así, y aquí ya comenzamos a dar la vuelta. Ahora, 3 cadenas, medio punto, giramos, hacemos el triangulito de las 2 cadenas,
y el macizo en el medio punto. Llenamos aquí este triangulito con los macizos. Así. Ahora aquí una casita de dos cadenas, un macizo, así. Aquí notamos esta casita es esta de acá. Ahora aquí dentro de esta casita dos macizos y un macizo en este primero, así. Ahora aquí, como es la esquina, aquí trabajamos cuatro cadenas y aquí en la esquina vamos a trabajar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Medio punto en el macizo que sigue esta línea de la casita. Así. Ahora giramos a lo que es nuestro derecho. Ahora aquí medio punto en las cadenas. Subimos con tres cadenas, cargamos nuestro gancho y vamos a hacer lo que fue este primer pétalo, que son los macizos abiertos. Cerramos todos juntos, giramos. Ahora aquí vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las hacemos flojitas. Cerramos. Ahora 3 cadenas. Y vamos a hacer medio punto siguiendo la línea de la siguiente casita. Así. Giramos. Y acá en este arito nada más utilizamos 5 cadenas. Aquí utilizamos 7 porque vamos a aumentar de pétalos para lograr dar la vuelta. Entonces aquí seguimos la misma secuencia, nada más que aumentamos 2 pétalos más. Aquí solo hicimos 5. Aquí vamos a hacer 7 pétalos. Y repetimos lo mismo para formar los 7 pétalos. Aquí ya tengo 6 pétalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hacemos el último pétalo. Subimos con las 3 cadenas. Y les recuerdo que el último pétalo, al igual que en esta flor, hacemos los macizos y los dejamos abiertos. Ya que están todos abiertos, los cerramos. Así. Cargo mi gancho y trabajamos con un macizo encima de estos 4 que están abajo. Así. Aquí, si no quieren que les quede muy flojo esto, en vez de 8 cadenas pueden disminuir a 5 o a 6. Yo las aumenté porque creí necesario, pero en realidad no es necesario hacer las 8 cadenas. Ahora aquí, ya que tenemos los 4 macizos trabajados, vamos a continuar. Y vamos a repetir exactamente lo mismo que acá. Esta parte de aquí son estos 4 macizos. Entonces a continuación hacemos estas 2 casitas. Hacemos esta parte. Y hacemos exactamente eso mismo en esta parte. Las partes
las únicas partes donde estaremos haciendo los aumentos serán en estas partes, pero cuando los hagamos acá. Y acá repetimos estas dos casitas y esta parte. Ahora vamos a dar la vuelta y a repetir lo que es toda esta parte. Ya que tenemos esta parte, que es esta de aquí, ahora vamos a hacer lo que son estas cadenitas, que son 5 cadenitas, medio punto en el pétalo, 5 cadenitas, medio punto en el pétalo, y así hasta llegar a este extremo, que sería en este caso a este extremo de acá. Giramos, porque recuerden, esta vuelta se trabaja al revés. Entonces hacemos lo mismo, 5 cadenas, medio punto en el centro de este pétalo, 5 cadenas, medio punto en el siguiente pétalo, 5 cadenas, medio punto en el siguiente pétalo, 5 cadenas, medio punto en el siguiente pétalo. Así. Ahora 5 cadenas nuevamente y medio punto siguiendo la línea de esta casita. Así. Estamos repitiendo exactamente lo mismo, nada más con aumentos. Que en este caso los aumentos fueron los pétalos y eso nos hizo que aumentáramos la cantidad de arquitos. Seguimos el mismo procedimiento, subimos con las 3 cadenas, medio punto siguiendo la línea de la última casita, giramos y volvemos a trabajar lo que son 6 macizos en cada uno de los arquitos de las cadenas. Ya que trabajamos los 6 macizos en cada una de las cadenas, vamos a repetir nuevamente lo que sería toda esta parte. Una vez que ya trabajamos esta parte, que fue esta de acá, vamos a girar y vamos a trabajar lo que es ahora esta vuelta. Una vez que ya tenemos esta parte, que es esta de aquí, vamos a trabajar con lo que sigue, que son estas casitas. Y repitiendo exactamente lo mismo, vamos a trabajar con 2 cadenas, dejamos 2 macizos y hacemos el macizo, 2 cadenas, un macizo dejando 2 macizos libres en medio, y así repetimos nuevamente lo mismo que acá, solo que en esta parte no saldrán más casitas ya que aumentamos para dar vuelta. Ya que terminamos de trabajar las casitas, vamos a repetir nuevamente lo mismo, 3 cadenas, medio punto hasta la parte de arriba, giramos y volvemos a repetir toda esta parte. Aquí tenemos nuestra puntilla ya terminada, nuestra muestra. Aquí, a partir de aquí, vamos a repetir nuevamente todo esto, tal y como lo hicimos en el primer motivo, que es como se trabaja, cuando trabajamos todo derecho. Y este aumento solo lo trabajamos cuando llegamos a la esquina. Aquí se las empalmé para que puedan ver qué es lo que sigue más o menos. Y básicamente es aprendernos el primer motivo e ir repitiendo lo mismo. Espero que les haya gustado esta puntilla. No olviden comentar acá abajo si quieren los videos así un poco más explicados, aunque quedarán un poco más largos,
pero es como ustedes me lo pidan. Bueno, no olviden darle me gusta, comentar y compartir si les gustó esta puntilla. Nos vemos en el siguiente tutorial.